Hola mis chicas bellas, bienvenidas al canal una vez más. Mi amiga Jennifer me hará un regalo, así que nos vamos para allá. Voy con mi cafetera también a cambiarla. Miren chicas, me voy a llevar esta. ¡Qué emoción! Esa. Estoy que no me la creo. Me hubiese gustado negra, pero las cosas que tengo en la casa también tienen este color plata y va a quedar muy bonita. Mi amiga me dice, te va a quedar preciosa allí con todas las cosas que ya tienes. Y es verdad. Me queda un problemita porque la mía, esta rosca la tiene aquí. Entonces esta la tiene aquí abajo. Entonces no sé qué voy a hacer. De todas maneras le mando un mensaje, una fotografía a Harry para ver qué opina. Porque la idea es meter la cocina y resolver pues de una vez. Sí, aquí mira, ella enciende aquí. Eléctricamente. Aquí me están probando la cafetera nueva, chicas. Y les dije que me dejaran esto y el filtro. De verdad que no sé. Siento que ya lo usé, entonces. No sé si es que estoy siendo solidaria, pero está funcionando. Esto era lo que se le había dañado a la mía, no encendía ya. Pero bueno, ya se enciende. Chicas, ahora sí me la voy a llevar. Miren. Ahora sí, ¿quién me aguanta haciendo recetas? Está hermosa, hermosa. Hay que atornillarlo. Lo que va arriba, o sea, atornilla. Sí. ¡Wow! Sí, y... aquí... oh, sí. Aquí viene el camión. Listo, amiga, aquí está en la casa. Gracias, amiga Jennifer. Yo sé que en este momento estás feliz por ver este video. Aquí para, sí, para adentro. Nueva integrante de la familia. Mira, Leta. Sí. Y dice que no pies. Miren a Camila con Mónica. No se pare. ¡Hola! Que las tías todavía no te han visto. Como acabo de tocar la caja, hay que ponernos alcohol. Ponla, mi amor, ponla. Eso. Bueno, esto es lo malo que es. Bueno, yo ahorita le pongo alcohol. Sí. ¿Qué abrila? No, mi amor, todavía no. Hay que esperar que papá venga. Y vayamos a comprar lo que sería la tubería. Hola, tías. Hola, tías. Eso, muy bien. Hola. Eso. Chicas, me siento muy emocionada, feliz, contenta por mi cocina. Tomé la decisión de contarles porque esto para mí es muy importante y ustedes forman parte de mí, de mi familia, de acá, de mi hogar, y estoy tan feliz, contenta, agradecida con cada una de ustedes por apoyarme siempre. Les cuento, les hago este video porque yo quiero mostrarles a ustedes mi felicidad, mi gratitud hacia mi amiga que me hizo con tanto cariño este regalo, y no me da pena, no me da pena porque yo no estoy robando, yo no estoy pidiendo, yo no estoy haciendo absolutamente nada que vaya en contra de mi honestidad. Ella por supuesto lo hace por gratitud. Y por cierto, en caso de que me estés viendo en este momento, amiga, felicidades por tu hermosa niña, que por fin ya llevamos de amistad casi un año, y de verdad que estoy muy feliz por ti, de que ya pronto vas a tener a tu princesa en tu casa. Son las 6:10. Aquí oscurece muy rápido. Bueno, a las 6:50 ya es de noche. So, yes. Hola. Ya es tardísimo y estoy esperando que venga Harry. Hice la cena, ya Emiliano y Mónica están dormidos. Camila, la que está despierta viendo la televisión, se lavaron los dientes. Todo ya impecable. Por cierto, estoy secando la ropa arriba y fui a lavar la segunda ropa y la lavadora no quiso lavar. Quedó como en sonido de lavar, así como que chum, 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 pero con el lo que sería lo que bate la ropa quedó paralizado así. Cuando no es Pascua, es diciembre, así dice Harry. Estamos más salados que Salaín de pana. Pero bueno, no importa, con optimismo, con felicidad, alegría. En este momento voy a poner la cafetera
Y aquí está, no la he puesto, así que vamos a ponerla de nuevo en su lugar. Está mi cafetera, por cierto, me pasé de súper honesta porque le dije al árabe que me dejara el filtro viejo y esta jarrita que está acá, porque no sé, yo sentía que ya la usé y que debía yo quedarme con ella. Eso, el árabe me dijo tranquila que yo también lo iba a hacer, ya que a ti se te dañó la cafetera, no la jarra ni el filtro. Entonces yo tranquila, pero yo me adelanté, ya que yo sentía que me debía quedar con lo que es la jarra y el colador. Resulta que la vieja que estaba acá la probaron allá y calienta, bueno, pues durísimo como siempre. Lo malo es que no encendía la luz y yo no quiero eso. Se supone que yo compré algo que estaba encendiendo y todo, pero bueno, eso se dañó de la noche. Cafetera otra vez, como nueva, excelente. Y bueno, ella se queda acá conectada en forma permanente, apagada. Aquí está, chicas. Me la probaron allá y todo. Espero que dure mucho, mucho, muchos años. Acá tengo este corotero porque lo lavé y se está escurriendo. Después que se termine de escurrir, yo lo como que lo termino de secar y lo guardo acá en los gavetines. Acá los utensilios y todas esas cosas, los cubiertos. Bueno, aquí está la cocina, se ve súper gigante a comparación de la mía. Resulta que el vendedor me estaba diciendo que si le podía mandar la cocina con el señor del camión. Y yo así como que pensé de que como que quiere que le mande la cocina para ellos usarla o no sé. Yo le dije, pues lo que pasa es que esa cocina está botando gas, tiene esta perilla rota, la tubería no sirve, nada más me funciona dos, esta que está acá y esta que está aquí, o sea, esta cocina es una bomba de tiempo. Entonces Harry la desarmó, pero esto no funciona, no venden esa piecita. Esta es una cocina Mabe, tiene más de 10 años, entonces como que está descontinuada, pero lo cierto es que es una bomba de tiempo. Yo ahorita cerré la bombona, después que hice la cena, yo cerré la bombona, porque si no todo el gas se me sale. Mi batidora súper linda que me compró mi esposo hace como 3 años, que yo estaba empeñada, que yo quería hacer tortas, que quería vender tortas, y él me la compró demasiado bello. Ahí está mi batidora súper linda que la quemé, literalmente le quemé los carbones haciendo un merengue. Eso fue un desastre. Pero lo bueno es que ya me sirve para hacer un bizcocho, una torta, un pastel. Sí me sirve. Pero mi esposito me la regaló y bueno, ya está. Ustedes no saben tanto que yo deseaba mi cocina, ya que ese olor, oh my God, es impresionante. Pero uno, teniendo niños también, el colegio y todas esas cosas. Son tantas cosas, chicas. Gracias por haberte quedado hasta el final, por apoyarme, por dejarme un comentario lindo todo el tiempo, por ver los anuncios. Muchísimas gracias, que eso me ayuda bastante. De verdad que estoy agradecida con cada una de ustedes. Gracias, mil gracias. Y a ti, amiga, ya tú sabes que te he agradecido muchísimas veces. Y lo vuelvo a hacer, muchas gracias, amiga, por esta cocina. Así que de verdad que muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Bye.